Eh, bueno, fue de pequeño porque, porque soy de, de la zona, crecí, crecí jugando en los campos de alrededor y, y antiguamente solían, solíamos tener un, un torneo para, para niños pequeños y, y jugué pequeñito nueve hoyos allí. Eh, me encantó, eh, fue sobre el 2001-2002, solo fueron nueve hoyos, pero, pero es un sitio en el que, en el que siempre deseé volver y bueno encantado de volver este año. Mi primera vez en Valderrama fue con 12 años, gané un torneo en mi club y, en, y de premio era ver el Volvo Master de aquella. Ver a los a la gente que yo veía por televisión y pisar aquellas calles, seguir a mis ídolos de pequeño fue algo que nunca olvidaré. La primera vez que jugué al Derrama, creo que fue un, un Open de España. Y, y bueno, la verdad es que aluciné, es un campazo, se respira un ambiente diferente allí, la calidad es espectacular, las condiciones en las que está el campo. Es probablemente el campo más exigente que he jugado en condiciones difíciles porque no te permite ningún fallo e incluso golpes que son buenos a veces no se quedan cerca de la bandera. Bueno, yo creo que todos los hoyos son muy especiales, pero, pero si me tengo que decantar por uno, probablemente el 17 sería un hoyo muy especial, pues porque te da la oportunidad de, de tener un poco todo tipo de, de resultados, ¿no? Desde el posible Eagle hasta 6, 7 con ese tercer golpe que suele ser bastante tenso. Tengo muchos hoyos favoritos, pero quizás el 17. Eh, la, esa vez que yo con 12 años asistí a ese torneo, vi a, a Greg McDowell hacer albatros y, y yo creo que el 17, por ese momento que recuerdo, eh, es especial. Uh, 17 porque es un hoyo eh, riesgo-beneficio. Puedes hacer 3, 4 si lo juegas bien o 6, 7 si, si lo juegas mal. Así que creo que es un hoyo, un buen hoyo para terminar. Bueno, probablemente mi hoyo preferido es el 17, como el de casi todo el mundo. Tengo recuerdos muy bonitos, McDowell hizo un albatros, creo que Miguel Ángel Jiménez también hizo otro albatros, luego también se recuerda alguna catástrofe como la de Tiger y alguno más que no me viene a la cabeza y ese probablemente para mí es el yo más emblemático del campo. Bueno, recuerdo que gané mi, mi entrada en un torneo infantil en, en mi club, en La Cañada, con 14 añitos. Eh, para mí fue un momento muy especial, incluso mis padres me dejaron perder clase ese viernes para poder asistir a, a, al torneo. Y obviamente eh, tener en cuenta que es la primera vez que sale la Ryder Cup de las Islas Británicas, eh, tenerla en España y en un campo como Barra yo creo que fue un gran impulso para el golf español y, y en especial para la zona. Eh, sí, De esa Rider, yo recuerdo a Tiger tirándola en el 17 con backspin muchas veces al agua. Es bonito ver que los buenos también eh, hacen esas cosas. Y, y bueno, yo creo que, que eh, todos los jugadores que, que han pasado por Valderrama y lo que han hecho en Valderrama es eh, espectacular. Eh, no mucho, porque empecé a jugar en el 95 y no tengo, no tengo mucho recuerdo de, de ver golf hasta casi los dos, el 2000, pero, pero bueno, sí algún highlight he visto y, y creo que fue un punto de inflexión para el golf español. Sí, la verdad es que tengo la Ryder Cup del 1997 grabada en vídeo y me la miré, me la he mirado bastante, de hecho mi, mi entrenador Nacho Garrido jugó y recuerdo una sacada de banca en el 17 desde atrás que, que la dejó seca y la frenó para igualar el match contra Tom Lehman y, y Tiger Woods, de hecho, y la verdad es que tengo también buenos recuerdos de esa Ryder.